No, se apagó. Hola, hola. Hola, hola. En el matrimonio tenemos empañado el rostro del amor. Muchas veces nos comportamos como si éramos sordos y ciegos por nuestra falta de fe en ti, porque no consideramos la dimensión sobrenatural del sacramento del matrimonio, que es amar sin miedo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dígale al que está al lado, deje el miedo de amar. Eso. No tenga miedo. Dígale ahora, no le tenga miedo al marido. No le tenga miedo a la mujer. Un aplauso para todos. Después de la bendición, hay un caldito. Ojalá que nos alcancen. Metimos una gallina, eso ahí se picó como lo más pedo. Bueno, sí, un poquito de caldo para todos con agua exorcizada, eso le va a ayudar mucho. Y a las 10 de la mañana empezaremos la Santa Eucaristía, el encuentro. Y pues también es una forma de despedirme y decirles que oren mucho por mí. Voy a estar tres semanas. Esta semana estaré con el obispo, pero estaré dos fuera del país. Y uno de mis objetivos, y también ya los amigos de donde voy a ir, ellos también ya están trabajando para eso. Les pido que ore mucho, que se me dé ese milagro. Así como ustedes vienen hasta acá a orar, yo voy a ir a un lugar allá a encontrarme con alguien, a orar, a hacer el Via Crucis y a celebrar la misa. ¿Sí? Estamos a punto de conocernos, entonces, pero se necesita mucha oración, pues es mejor no contar para que ya ustedes darán cuenta. Yo necesito que oren mucho, y entonces volveré, seguiré celebrando las misas por internet, ahí pueden, al celular, al 323-231-4393 y al 323-231-5582. Te recuerdo que yo tengo una hija muy costosa, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar unos bonos, les pido a todos que me ayuden, porque ahorita lo que viene, eso no para, eso es obra blanca, y eso es a metro cuadrado, y como ustedes ven, están trabajando casi día y noche para poder terminar y que lo veamos antes de Semana Santa, lo más, hasta funcionando si Dios quiere. ¿Cuánto falta? Mucho. Falta mucho. Dinero, tiempo no, mucho dinero. Pero mi Dios me está ayudando, entonces te doy gracias. Lo otro es, no piensen que un viaje a el Padre.